Ahora viajamos a Murero porque los vecinos de esta localidad zaragozana celebran durante el fin de semana la tradicional mondongada y ya han empezado con los preparativos. Así que nos vamos hasta allí en directo para ver cómo van. Jennifer, mucho trabajo tienen por delante, ¿verdad? Así es, Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esto que te enseñábamos al principio, a ver cómo lo diría, ¿eh? A ver si lo digo bien, Juan Carlos. Estos son tres cerditos, pero en fascículos, ¿vale? Porque aquí en la fiesta del mondongo, sí, sí, lo traen así, en piezas, como cuando uno hace una colección, y luego con esto ya es con lo que hacen mañana todo ese mondongo, ¿verdad? Efectivamente, Jennifer, mañana es cuando nos juntamos todo el pueblo de Murero, gracias a las mujeres que son las encargadas de realizar todo el proceso del mondongo, y disfrutamos de todas las ricas viandas que ellas preparan con este tocino, cerdo despezado, ¿eh? Además, están viendo ahora mismo este sitio y estarán pensando, pero si no hay nadie más aquí. Bueno, es que esto tiene truco. Mañana comerán aquí, comerán las migas. Harán, como decimos, todas esas viandas, pero es que el meollo está aquí dentro. Venir, venir, venir conmigo. Juan Carlos, tú también puedes entrar si no te da miedo, ¿vale? Casi, casi. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Has visto? Menudo ambientazo afuera, allí. Estábamos en silencio. Hombre, 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 es que aquí es donde está ocurriendo la noticia esta tarde, en Murero. Pero con todas estas atareadas. Señoras que están aquí trabajando. Hombre, claro que sí. Y has visto, mira, llevan pañuelos como el que lleva esta señora, que es el que llevo yo también, que nos lo ha regalado antes el alcalde, que es las mondongueras de Murero. Porque aquí cada uno tiene su labor y el de ellas es hacer el mondongo. ¿O no es su labor hacer el mondongo? Sí, 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 muy bien. Y estamos muy contentas de hacer el mondongo. Claro que sí. Y hacemos de todo, de morcillas, chorizos... Longanito. ¿Y a usted quién le enseñó, por ejemplo? A mí, es que yo lo sabía de cuándo de eso. Ustedes en casa hacían la matacía y entonces, claro. Hasta estuve yo recogiendo la sangre, luego cómo mataban el tocino, la sangre y todo, yo sí. O sea, que usted es una mondonguera ya experimentada de nivel 3, por lo menos. Bueno, la dejamos siguiendo trabajando porque ya están preparando ahora migas, porque mañana en ese salón que os hemos enseñado al principio come pues todo el pueblo de Murero. Y ojalá que pudiéramos apuntarnos a alguno más, ya nos gustaría, ya. ¿Qué tal va esta preparación? Pues va muy bien. ¿Y con ganas de hincarle ya las manos mañana a todo el mondongo, a toda la carne que tenemos fuera? Que sí. Comeremos migas y luego que comeremos más, si es que yo no estoy en el... Bueno, nadie sabe que de segundo que va a haber mañana. Costilla, dice esta señora. Morcilla, costilla, bueno, uy, que creo que no lo tienen claro. Me parece que ustedes mañana... Lo que pasa es que se van a poner las botas y no quiere decir. Sí, sí, claro, porque habrá de todo. Hay pues las morcillas asadas, fardeles, las bolas, las judías, lo primero... Joder. Porque y luego ustedes tendrán una tarde, me imagino, de dar paseos por el pueblo para bajar todo lo que coman. Hoy sí, pero de momento me parece que no, porque tendremos a un papo por la tarde que terminar las cosas. Bueno, las ven a todas aquí, todas las mujeres, y entre todas estas mondongueras está aquí este hombre que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo antes le he preguntado, ¿le dejan a usted opinar? Siempre. Hombre, pues sí. Yo que opino así. Pues yo vengo aquí a este pueblo muy a gusto, a Murero, que soy de Doroca. Y les saludo a hacer judías, a hacer todo. ¿Y el mondongo mañana le dejan a usted hacer morcillas, longanizas o chorizo? ¿O le dicen no, hombre, no? Sí, sí, me dejan. Me dejan hacer lo que quiera. ¿Es cierto? ¿Usted da fe de que eso es así? Sí. Sí, sí, ¿no? Aquí todos, ¿no? Todos tenemos que ayudar. Bueno, pues nosotros... Muy bien, claro que sí. Claro, porque mañana, ya lo hemos dicho, una gran comida popular aquí en Murero. Enseguida regresamos, nos quedamos con estas imágenes de las migas que tienen mucho que ver con lo siguiente que vamos a ver aquí. Pues seguro que está rico, Jennifer, gracias. Si antes veíamos cómo los vecinos de Murero preparaban el mondongo, ahora lo que nos van a enseñar es a cocinar unas ricas migas. Jennifer, lo que vas a aprender esta tarde tú, de cocina tradicional, ¿eh? Así es, Lidia, ¿qué tal? Hola de nuevo, hola a todos. Pues como tú bien dices, esta tarde no me voy a ir de aquí sin aprender a hacer las migas, sin apuntarme casi para la comida de mañana. Y encima hoy no solamente tengo a Feli de cocinera, es que he dicho, como aquí hay mucho pinche... Pues que esté también Pedro, que como antes os he explicado es hijo adoptivo de Murero, aunque él es natural de Daroca, y que esté también Luisa, que ella en realidad lo que quería era decirnos que aunque mañana comen migas, pasado comen alubias. Eso es, comemos judías. Judías, bueno, yo las llamo alubias, pero sí, judías. También decimos alubias. Claro, dice, yo tengo que decirlo. Digo, bueno, pues estás aquí conmigo de pinche, junto con Pedro y junto con Feli, y lo decimos y lo dejamos claro. Mañana, migas, pasado judías, ¿vale? Para el que lo esté. Y espinazo, muy bien. Vamos a centrarnos en las migas. ¿Por qué hemos elegido migas? Pues porque en el mondongo, en la matanza, toda vida entera se ha hecho migas. Con los ingredientes que sobraban del cerdo, papada, costilla, lomo...
Pues entonces, con ese aceite y pan viejo, aprovechábamos el pan viejo y se hacían migas para almorzar y es un almuerzo exquisito. ¿Y usted ya las aprendió a hacer ya de pequeña? De mi madre desde chiquitica. ¿Desde chiquitica? Pequeñica, desde pequeñica. Sí. ¿Y ha enseñado a más gente a hacerlas? A mis hijas. Bueno, ¿y a mí hoy? Y a ti y a mis amigos, que en la peña que tenemos, tenemos una peña, hacemos muchísimas veces migas. Bueno, pues nada, a ver si hoy, aparte de sus amigos, sus hijas, yo y la gente que nos ve, pues bueno, ya creo que no me olvida a nadie, todo el mundo que aprende a hacer migas. Sí. Vamos a repasar los ingredientes, ¿vale, Feli? Si me equivoco, me dices tú, ¿vale? Pan que hemos humedecido previamente. Pan viejo humedecido. Vale, ajos. Ajos. Bacon. Chorizo. Vinagre, pimentón, pimentón, aceite de oliva, sal y sebo. Este plato con todos estos ingredientes, nosotros hemos hecho muchas veces migas en Aragón en Abierto, pero es un plato para un día como hoy. Sí, sí, para un día como hoy, porque es un plato, si luego encima le pongo que se puede poner un huevo frito encima de las migas, es plato único. Porque ya te quedas muy bien. Te quedas muy bien. Incluso, como yo le decía antes a otra señora en la anterior conexión, podemos salir a dar una vuelta para quemarlo. ¿Tenemos que ir a andar a San Mamés? Pues nada. A la ermita. Pues cuando hagamos las migas y no se nos hace muy tarde, Lidia, nos vamos a San Mamés andando. Pero tendréis que volver para ver cómo las hacemos. Así que nada, aquí nos quedamos. Vale. Venga, Jennifer, enseguida estamos de nuevo con vosotros. Gracias. Mientras dejamos que vayan preparando esas migas, si hubieran comido bien a gusto, Jennifer, un platito de migas, de esas que nos estáis cocinando vosotras. ¿Qué tal va la cosa? Pues va la cosa bien y yo creo que tú tienes razón, ¿eh? Después de un entrenamiento tan duro, qué mejor que un plato de migas, que ya nos ha dicho antes Feli, y no, lo corroboran todas las personas que están aquí, que es un plato, pues eso, que te da mucha energía, claro que sí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? ¿Qué hemos echado aquí? La panceta, primero el sebo, que lo hemos retirado, después la panceta, después el chorizo, ahora los ajos. Que los hemos picado, ¿verdad? Los hemos picado bien finicos. Sí. Y ahora echaremos el pimentón. Vamos a poner el pimentón, lo retiramos un poquito para que no se arrebate, porque si no se arrebata el pimentón... ¿Qué es eso de arrebatarse en la cocina? Se quema y amarga. ¿Sabes que yo nunca había escuchado esta palabra, Feli? Se arrebata. Arrebatarse, yo para mí era más como de amor, ¿sabes? Luisa, que te está riendo ahora, no, sí, digo arrebate. ¿Ves? A ver. Vale. Porque si no se quema el pimentón y amarga, ¿sabes? Claro. Este plato se hace en un titá, ¿eh? María. ¿En una Ave María? En una Ave María. Ah, como cuando cocemos un huevo, que se dice reza. Sí, sí. Y ahora se pone el vinagre, mira. El vinagre. ¿El vinagre para qué es? Para quitarle el sabor de la grasa y darle un sabor... ¿Ya verás qué olor te va? Sí, sí, me está viniendo ahora mismo así, un olor. ¿Ves qué olor tan rico? Sí, es verdad, es muy sabroso. Sí, el vinagre. Bueno, os dejo aquí un momentito. ¿Vais a echar ya las migas? Sí, ya. Pues venga, echa las migas, que quiero presentarles a los espectadores a alguna persona más. A ver... Y ahora les damos un poquito aquí de vuelta. Vale, pero aún no las sirvas, Feli. Quédate ahí dando vueltas, que yo voy a conocer por aquí. A ver, Raquel. Aquí había una Raquel, ¿no? Se te ha escapado. Ven por aquí, Lidia, es que te quiero... No, no, lo que pasa es que no se puede escapar porque destaca entre tanta mondonguera, porque es la mondonguera más pequeña. ¿Cuántos años tienes? 8. 8, y aquí está. Aquí está esta niña explotada, vamos a decirlo, porque lleva toda la tarde aquí que la veo yo trabajando, pero muy contenta, ¿verdad? ¿Vais a disfrutar mucho este fin de semana? Sí. No te limpie la mano, no te preocupes, que te hemos sacado de tus quehaceres y es totalmente comprensible y el público también lo entiende, no te preocupes. ¿Y a ti quién te ha enseñado a hacer todas estas cosas? ¿Aquí en el pueblo alguien mirando, te lo ha enseñado? Habrá aprendido mirando. Sí, claro, dice por allí Pedro, su tía, pues será eso, alguien le habrá enseñado. Bueno, te dejo otra vez a tus quehaceres porque has pasado mucha vergüenza y ahora ya puedes volver a tu sitio, ¿ves? Ha ido así un poco porque me ha dicho antes, yo soy la más pequeña, y digo, hombre, pues tenemos que presentarte para que la gente sepa lo que haces. Y ahí la veis trabajando, pues también ayudando mano a mano con los ajos. Y yo vuelvo aquí otra vez, ponte por aquí, Luisa, corazón, para que en casa te vean y no nos des la espalda. Mira, ¿qué tal va? Ya están ahí. Pero yo no, ¿cuánto tiempo las tenemos que dejar, Beli? Bueno, como es tan rápido, pues ahora mismo, como las migas es pan, se probarían que se tosten un poquito. Que se tosten un poco. Ya van cogiendo color, ¿eh, Jennifer? A ver, que se nos ha caído la cuchara de madera, hemos tenido un siniestro en la cocina, no pasa nada, que viene enseguida otra. Es que, claro, hay que decir, Lidia, que tú las ves a ellas dos, pero bueno, has visto toda esta fila de cocineras que están preparando todo para mañana. Es una cadena humana esto, ¿eh? Y, aquí el trabajo no para. Ya te digo yo que yo hoy aquí no me he quedado porque tienen mucho trabajo y mañana encima van a madrugar.
¿A que sí? Y esta noche, hija mía. Jolín. Jennifer, pero sarna con gusto no pica, se suele decir. Y pasado. Bueno, dice Lidia que sarna con gusto no pica. Eso sí. Lo pasamos bien, los que estamos tantas. Y no lo pasamos. Hombre, claro que les gustaremos, claro que sí. ¿Cuánto tiempo más las vamos a dejar a esto? Nada, ya. Ya están. Ya están. Más tostadas. Más tostadas aún. Sí, porque anda que no nos damos vueltas. Venga, dale, dale, dale. Pero como no tenemos, como no tenemos más tiempo. Como sois muy previsoras y habéis preparado otras antes. No, estas. Estas emplatamos y estas vale. Mira, porque a veces nosotros en la tele tenemos nuestros trucos que nos cansamos de decirlo, que los cocineros son tan amables que nos preparan el plato, pero ellas han dicho, no, vamos a emplatar estas. Así que perfecto, Lidia, esto es un calentitas, lujo. Claro. A ver, esa ración que abrasa, ¿para cuántas personas es? Esto es para una. Ahora que no es ni corrida. La llevamos a la mesa, la cojo así, ¿me acompañáis a la mesa? La lleva Pedro a la mesa, Pedro ahí a la mesa con la otra, con la, aquí, y abres la... No, 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 aquí, Pedro, Pedro, uy, que te me vas. Estas son las que hemos hecho antes. Que me voy. Que se vas. Y a ver, corriendo por aquí, que quiero veros ya en la mesa. Luisa, Luisa, a la mesa, a la mesa. Con cuidado, esquivando a nuestro compañero Alberto. Las ponemos ahí y te pones aquí para que se te vea en casa, no nos des la espalda. Y bueno, Lidia... Ahora, gustarla. Mientras Pedro va echando las uvas, yo creo que con esta imagen de todas estas mujeres súper trabajadoras y estas migas, yo creo que os merecéis un aplauso. Claro que sí, Jennifer, por ese trabajo, ¿verdad? Desde luego van a pasar un fin de semana estupendo y yo que tú no me iba sin comerme esa cazuelita de migas, ¿eh? Gracias.